Seguimos con más de nuestro programa. Si buscas una carrera con futuro, anímate y estudia en la Unidad de Formación Artesanal Particular de Cuenca, que te ofrece carreras de belleza y cosmetología. Inscripciones durante todo el mes. Visítanos en Lanarrío y Saraurco, sector Totoracocha, o comunícate al 286-5411. Bueno, y ahora les cuento que por el Día de No Fumar, que en el Ecuador se lo celebra el 31 de mayo desde el 2004, se busca fortalecer las iniciativas en el control y uso del tabaco con el fin, pues, de proteger la salud pública, porque según la Organización Mundial de la Salud, este año 650 millones de personas padecerán alguna enfermedad cardiovascular, también afectará a sus pulmones y todo esto podría desencadenar el cáncer. Por ello se llevó a cabo la marcha para conmemorar el Día Sin Tabaco. Los participantes fueron en su mayoría niños de centros infantiles que con carteles y disfraces mostraron los motivos para abandonar el vicio del cigarrillo. A ellos también se unieron jóvenes de los diferentes centros educativos. Y paralelo a ello, en el Parque Calderón se desarrolló la Feria de la Salud, en la que participaron representantes médicos de los diferentes centros de salud de la SUAY. Así que veamos esta nota por el Día del No Fumador. A mí el cigarro no me gusta, ya pasó de moda. Pone los dientes color amarillo. El Día Mundial Sin Fumar se enmarca en el convenio de la OMS para el control del tabaco. Este convenio, que Ecuador firmó en el año 2004 y lo ratificó en el 2006, busca fortalecer las iniciativas de control del uso del tabaco para proteger la salud pública. Según la Organización Mundial de la Salud, este año 650 millones de personas padecerán alguna enfermedad relacionada al corazón y a los pulmones y que puede desencadenar en cáncer. A nivel mundial, cientos de personas que nunca han fumado mueren cada año de enfermedades causadas por la exposición al humo del cigarrillo. La medicina actual clasifica tres niveles de exposición al humo del tabaco: el de primera mano, que es el que ingresa directamente al cuerpo; el de segunda mano, al que están expuestas las personas y son consideradas fumadoras pasivas; y el humo de tercera mano, que es el que se impregna en la piel, ropa y cabello. Ser fumador pasivo es estar expuesto a los mismos 4.000 componentes químicos que los fumadores activos inhalan. De estos componentes químicos, 250 son tóxicos y cancerígenos. Hay que recordar que cuando se fuma no solo se inhala el tabaco, también se fuman el papel, alquitrán, mercurio, plomo y otras sustancias. El 12 de abril, el Consejo Cantonal aprobó la ordenanza que declara a Cuenca ciudad libre de humo de tabaco, que busca dar cumplimiento al marco legal nacional e internacional, a la Ley Orgánica de Salud y a la defensa del consumidor. El objetivo de esta ordenanza es proteger a toda la ciudadanía mediante la prohibición a las personas de fumar en cualquier lugar cerrado de asistencia masiva, sea este público o privado. Esta prohibición incluye a las instituciones de salud, educación o práctica deportiva y en cualquier lugar en donde se convoquen menores. Por ello, se llevó a cabo la marcha para conmemorar el Día Sin Tabaco. Los participantes fueron, en su mayoría, niños de centros infantiles, que con carteles y disfraces mostraron los motivos para abandonar el vicio del cigarrillo. A ellos se unieron jóvenes de distintas instituciones educativas. La marcha inició en el Parque San Blas y recorrió la calle Bolívar hasta llegar al Parque Calderón, donde se desarrolló la Feria de la Salud, en la que participaron representantes médicos de los diferentes centros de salud de la SUAY. El Área de Salud de Pumapungo entregó 500 afiches de información. Si quieres una vida más saludable, dile no al tabaco. El Día Mundial Sin Tabaco, una iniciativa que inició en el año 1987 desde la Asamblea Mundial de la Salud, justamente porque el consumo del tabaco es un tema principal de salud pública a nivel mundial. Hoy estamos realizando un evento encaminado, pues, a prevenir, ¿no?, el consumo de tabaco.
Sí, hoy se celebra el Día Mundial, ¿no?, de no fumar, el 31 de mayo, pues, y Cuenca fue declarado una de las ciudades, pues, de las primeras ciudades, ¿no?, en el país que se declaró, pues, 100% libre de humo de tabaco. Y se pega una dedita ahí, ya está expedido dónde no hay cómo fumar, ¿no?, en qué lugares no hay cómo fumar, ¿no?, instituciones públicas, privadas, está prohibido fumar. Ya, y si tiene alguna tiendita, no tiene alguna tienda, alguna cosa, ¿no? Tenemos un adhesivito para que le pegue y ponte una casita, mire. Yo te pongo adhesivo, le pega. Venga, amigo, amigo. Él no, no quiere dejar. Esto le va a servir mucho, mire. También estamos promocionando aquí la salud mental. La salud no es solamente la salud física, la salud también es la salud mental, la salud emocional es muy importante en el ser humano, ¿no? Si usted está bien con usted mismo, si usted está bien con los demás, si tiene la capacidad de enfrentar los problemas de la vida, quiere decir que está bien emocionalmente también. Entonces ahí hablamos de una salud integral, físico y psicológico, emocional. Si lleves eso para que se puede siempre. Dejar de fumar no es una intención, es una decisión. ¿Buscas una carrera con futuro? La Unidad de Formación Artesanal Particular Cuenca te ofrece el título de maestra en belleza. Aprende cortes, peinados, manicure, tintes, maestra en cosmetología, masajes, maquillaje, tratamientos corporales y faciales. Además, maestra o maestro chef. Títulos aprobados por el Ministerio de Educación, Junta Nacional de Defensa del Artesano y Ministerio de Trabajo. Te esperamos en la calle Narrío y Zaraurco, sector Totoracocha. Matricúlate ya. D&B Decoraciones, lo mejor en cortinas para su hogar. Fabricación e instalación de cortinas, cortinas romanas, persianas, alfombras, piso flotante, forros para muebles, edredones, tubos y mucho más. Instalación dentro y fuera de la ciudad. D&B Decoraciones le da facilidades de pago. Lo esperamos en Cuenca, Tomás Ordóñez 719 y Presidente Córdoba. Teléfonos 282-6066, 092-941901. El diseño, el arte y la experiencia para convertir sus sueños. Desde el dormitorio, el comedor, la sala, todo el hogar con Muebles Vera Vázquez. Nuevos diseños para el hogar y los complementos para la oficina. Con planes de hasta 36 meses plazo. Muebles Vera Vázquez. Amplio almacén en Esteves de Toral, 1046 y Gran Colombia. Con parqueadero propio para nuestros clientes.